No habían recorrido ni una cuadra desde la plaza del hospital cuando las fuerzas especiales de carabineros debieron repeler una movilización pacífica de distintas comunidades mapuche. Claro, el procedimiento se ejecutó porque no había autorización del gobierno regional. Aquí esta manifestación se puede haber desarrollado perfectamente. Insisto, nosotros fuimos testigos, y creo que ustedes también, del inicio y de la expresión de una manifestación completamente pacífica. No alcanzó a andar una cuadra y fue abruptamente interrumpida por la fuerza policial. Y eso a nosotros nos preocupa. ¿Ahora la marcha se debió llevar a cabo sin la autorización igual? Lo que pasa es que, de acuerdo a los estándares internacionales, el ejercicio de la manifestación pacífica no debe estar sujeto a autorización previa. Eso es un estándar internacional, es el ejercicio de un derecho fundamental. En algún momento, un oficial de carabineros intentó dialogar con Juan Catrillanca, abuelo del comunero abatido en noviembre del año pasado, para tratar de llegar a una solución para dejarlos manifestarse. La calzada no puede ser utilizada para un uso distinto al que está formada, que es el tránsito vehicular. En la acera, nosotros podemos permitir, si tienen el control de su gente y no pasan a la calzada, en la acera podemos permitir que se reúna frente a la intendencia. Sin embargo, el acuerdo no duró ni 10 minutos cuando nuevamente comenzaron los enfrentamientos entre jóvenes manifestantes y carabineros, dejando una inolvidable postal. Aquí no hay nada de señal, solamente amedrentamiento nomás, amedrentamiento. Ahora esperamos la señal del carabinero que estaba conversando con nosotros. Lo pidió 2 minutos para que nosotros podamos, resolver el acuerdo que tenemos como mapuche. ¿Cuál sería ese entendimiento? ¿Cuál sería la solución? 4 puntos que traímos, que le estamos diciendo al Estado para el público, como nación mapuche. El Lonco de Temucuicui se refiere a un análisis de la contingencia porque rechazan la política colonial que implementaría el Estado, quien para ellos ejerce la doctrina de la negación. Los comuneros querían proponer políticas para mapuches hechas por ellos mismos. ¿Por qué los dispersa carabineros si ustedes estaban manifestándose pacíficamente? Mire, según lo que ellos están diciendo, de que no estaba autorizada la marcha. Primero queremos decir, nosotros como pueblo nación mapuche no han invadido hasta este momento, por lo tanto llevamos más de 500 años luchando, por lo tanto hoy día queremos decirles de que nosotros no es necesario pedir permiso en nuestra tierra. Están actuando mal, que el gobierno está actuando súper mal porque no reconoce que existe un pueblo nación mapuche. Producto de los altercados, la Intendencia Regional debió bajar sus persianas, en el que el registro civil debió cerrar la atención al público. Las fuerzas especiales de carabineros detuvieron a 23 personas, entre los cuales hay 19 hombres, 2 mujeres y 2 menores de edad, por desórdenes públicos y maltrato a obras de carabineros, en pleno centro de Temuco, específicamente en la Plaza de Armas y la Teodoro Schmidt.